¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Córdoba en Juego, donde vamos a repasar toda la actualidad deportiva que nos va a dejar este fin de semana bastante, bastante cargadito en materia futbolística, sobre todo, donde nos vamos a centrar en este primer tramo de programa con el partido que disputará mañana a partir de las 4 el Córdoba en el Alcoraz de Huesca. También hablaremos de lo que va a hacer el Córdoba B, que jugará frente al Lucán Murcia en la Condomina el domingo a partir de las 5 y media, aunque por si eso fuera poco, también tenemos que hablar, María, de la cita de mañana en Vista Alegre, ese duelo entre el ITA y el Barça B. De semana muy interesante, Nacho, como decíamos, bueno, contamos esa cita blanquiverde, tenemos partido sábado a las 4 del primer equipo, nos da tiempo a terminar de verlo por la tele, irnos a Vista Alegre a disfrutar del ITA con Antonio García, Yacer, y luego el domingo, pendiente de lo que hagan los chicos del filial, visitar campo complicado a Lucas Murcia, que parece que no está tan bien como empezó, pero bueno, en cualquier caso, un campo difícil. Antonio, ¿qué va a pasar este fin de semana? Hombre, esperemos que un poquito mejor que el pasado, que ya fue bueno, ¿eh? Porque se nos dieron bastante bien los resultados, pero podían haber sido mucho mejores, ¿no? Mucho mejores. Y ahora, pues después del sofocón que pasamos el otro día frente a la Cultural Leonesa, después de ir ganando 2-0, pues que nos empataran a dos con un jugador menos, y todas esas cosas, después de todo ese sofocón, pues nos queda seguir pues con ilusión y con ganas, y que nos enfrentamos al líder en estos momentos, y por qué no, puede darse el caso de que el último llegue y le moje la orejilla al líder, no sería. Le comentaba ayer un compañero en sala de prensa que fíjate lo que pasó con el Sevilla Atlético y el Granada hace Claro, una semana, claro. que si hay una opción de que el Córdoba rompa esa racha frente al líder. Efectivamente, y además las cosas son así, ¿no? Y para cambiar la dinámica, el mejor que hay es que enfrentarte al líder, ¿no? Si es cierto que el Huesca pasa por un buen momento, el Huesca está teniendo una dinámica muy positiva, está encontrando con facilidad el gol, pero en fin, estos son 11 para 11 y cada partido es un mundo y son totalmente diferentes para afrontarlos y conseguir ganar esos 3 puntos, y en este caso serían 3 puntos y la moral que te deja ganarle al líder. Fíjate que estamos viendo ahí Sí, imágenes del partido del otro duele y día. escuecen todavía. Sí, ese es el 2-1, ¿no? Ahí Sí. fíjate quién iba a pensar en ese momento, o minutos antes, que el Córdoba iba a decir, llevo toda la semana diciendo que iba a perder el partido, ¿no? Pero la sensación que nos queda es que al final, aunque sea empate, casi un sabor a derrota, ¿no? Al final, ¿cómo uno se puede levantar durante la semana viendo que ha tenido dos partidos con un guión similar, que ha estado en ventaja en el marcador, con superioridad numérica? Ve que al final no le llega ese premio de la victoria, al final debe ser complicado semana a semana afrontar partidos, ¿no? Y más el que viene el sábado, que es un Sí. escenario bastante complejo. Que para mí no hay otra que ya. Es verdad que recurrimos mucho a ese aspecto psicológico, pero es que para mí no hay otra porque que te pase 2 semanas consecutivas lo mismo es síntoma quizás de ese nerviosismo, de esa dinámica negativa en la que estamos que hay que romper. Y es verdad que va a costar muchísimo esa primera victoria que empiece a. Que sea la que empiece a cambiar la dinámica. Pero bueno, decía Merino después del partido que habíamos estado muy cerquita en las 2 últimas jornadas que ya. Pues esto de la tercera va a la A la victoria. tercera, ¿no? Esperemos que si nos ponemos por delante en el marcador, pues que sea en el minuto 92, y así no le da tiempo a reaccionar al contrario, ¿no? Vamos a apurar un poquito más, Antonio, que sea el 93. Lo que pasa es que, claro, hombre, y después sería apoteósico, porque tú si llegas al 92 empatado, te dices, bueno, un punto, ¿no? Y en casa del líder y todas esas cosas, si encima después consigues el tanto de la victoria, eso es Había tremendo, ¿no? una anécdota muy buena de con Gareth Bale en el Tottenham, llegó a ser en las islas muy criticado, decían que era gafe jugando con el Tottenham porque nunca ganaba el Tottenham cuando jugaba Gareth Bale, estamos hablando ya hace mucho tiempo. Y su entrenador en un partido, ganando 4-0, lo puso los 3 últimos minutos y dijo, hoy vamos a ganar con Gareth Bale. Y ya se rompió, ¿no?, aquello. Y al final, bueno, son las anécdotas, ¿no?, del fútbol, pero es verdad Sí, pero que es cierto. que se está resistiendo mucho, ¿no?, psicológicamente. Lo decía Javi Lara al final del partido, ¿no? Mira, hemos hablado de todo lo que ha pasado en la segunda parte, lo hemos hablado en el descanso, en cómo evitar lo que al final ha pasado, ¿no? O sea, que al final, psicológicamente, entras en un bucle peligroso del que se sale con una victoria, pero claro, al final esa ansiedad por ganar está Sí. ahora mismo lastrando al Córdoba. Sí, y es que es lo que estamos diciendo,
que muchas veces ya dice, bueno, es que estoy repitiendo lo mismo que dije la semana pasada, es que pasó lo mismo, es que íbamos ganando 0-1 y nos quedamos con un jugador más, y ahora en este caso no 0-1, sino hasta 0-2 y con un jugador más, y no hemos sido capaces de mantener eso que tanto nosotros cuando retransmitimos decimos, defender con balón, tener posesión de balón, no perder las oportunidades de llegar a la contra. Pero es que yo creo que ya es tal la psicosis que tienen, sí, que le tiemblan las piernas, la mente no le riega, la sangre no le llega a la mente, y ahí es donde se nubla todo, ¿no? Pero vamos, yo creo que tiene que llegar el momento. No, que quizá la sensación que se nos queda es que también nosotros veíamos como nos marcábamos ese partido como el partido para que todo cambiase, y fíjate, conforme fueron pasando las cosas todo se ponía de cara y todos teníamos tan en mente que teníamos que conseguir esa victoria y que ya iba a llegar el momento, que ese varapalo luego de, como decíamos, que es un empate, que no es una derrota, pero que nos supo totalmente a derrota. Yo creo que es la manera de planteárselo, ¿no? También comentado antes, pues, esa rueda de prensa de ayer, que ahora escucharemos algunas palabras de Merino, en la que le planteaban que si quizá por esto de ir al campo del líder sería menos presión para los chicos, decir, bueno, esto sí que sería normal perderlo, jugar con menos presión y que ahí llegue, pues, la sorpresa de la jornada, podría ser. Ese partido lo tienen en rojo. que, vamos a ver si somos... Merino ha dicho que no, ¿eh? Merino ha dicho que hay mucho que perder, claro. Que sí que hay que perder. Ese está en rojo, pero hay que hacerlo en blanco y verde. Uh-huh. Y ya está, y termina el partido en blanco y verde. Y fíjate al final que es un campo complicado porque es el campo del líder, pero es un campo especial para el cordobesismo. Sí. Hombre, claro que sí, claro que sí. Y nada más que lo que pasa es que de aquella hazaña ya no quedan muchos, ¿no? Por no decir ninguno, ¿no? Quedamos nosotros, Antonio. Bueno, sí, los de siempre. Si es que decimos, por eso decimos que cuando la gente protesta, cuando la gente... Eso es tirar piedras sobre tu tejado, porque las personas se van, pero el club se queda. Y de los que estuvieron entonces, no queda nadie. Pero sí quedan, ¿quién? Los aficionados que estuvieron allí, ¿no? Que allí fue donde se creó la Peña 175, sí, ¿no? O sea, que decían que iba 175 entradas nada más. Y había más de 500 personas en el estadio de Córdoba. ¿Por qué? Porque estudia más un necesitado que un abogado. Y ahí se estudió todo para poder estar dentro del campo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Se va a estar allí. ¿Y quién? Que vamos a recordar. Y allí te podía contar yo más anécdotas, ¿no? Que hemos sufrido allí. Eso de ir a retransmitir un partido y decir que no te dejaban retransmitir y te daban la cabina que no querías y todas esas cosas. Y tener que estar retransmitiendo a escondidas, ¿no? Y tener que ponerse Carlos González en su plantar allí y decir, a ver quién es capaz de echaros de esto. Y te puedo decir que hubo uno de la directiva, ¿no? Un consejero que se metió en la cabina para que no nos echaran. O sea, que todo eso lo tenemos de vivencia allí en ese campo. ¿Tú recuerdas cómo metíamos los rollos de papel higiénico ese día? Desde fuera, que tampoco nos dejaban meterlo. Entonces resulta que son anécdotas que las cuentas, que son bonitas, y que, oye, ojalá, cuando acabe el partido, cuando vayamos a Vista Alegre, pues podamos ir de eso con esa alegría de que hemos vuelto a ganar allí en Huesca. Sí, nos hace falta, ¿eh? Y el Huesca, estamos diciendo, comentábamos durante la semana, ¿no? Que fíjate, el año pasado parecía que ya había conseguido un hito histórico, ¿no? Metiéndose en las eliminatorias por el ascenso a primera con Anquela, y este año es que está subiendo el nivel. Líder con Rubi, de la mano de Rubi, y decías tú antes, ve puerta con facilidad, ¿verdad? Con Cucho Hernández, que lleva 10 goles, pero no va a estar. El Cucho no va a estar, está lesionado, además forzó también la quinta, un mes de baja. Pero es que fíjate, le voy a dar un dato de los que le gustan a Antonio. Entre el Cucho y Gonzalo Melero, sí, llevan 19 de los 22 goles que ha metido el Huesca, sí, esta temporada. Sí. O sea, que al final son bajas determinantes. Hombre, Melero va a estar, podría coger un resfriadillo de aquí a mañana. Podría. Pero sí va a estar Gonzalo Melero, pero la baja del Cucho es muy, muy sensible. Y ahora te digo yo, hablando del Cucho, que yo ese muchacho, desde que lo he visto jugar, lo he visto varios partidos ya, y ahora digo yo, ¿quién ha descubierto a un chaval con 18 años y le han dado la oportunidad de que demuestre todo lo que lleva dentro y cómo lo está demostrando? Yo sé de algunos equipos que le dirían, es muy joven, le falta todavía experiencia, no está curtido.
no está curtido y lleva 9 goles. Decía el otro día en una entrevista, no sé el medio, no quiero, por eso no lo digo porque no me acuerdo del medio, pero decía Emilio Vega, director deportivo del Huesca, que llevaba ya tiempo haciéndole seguimiento y que al final apostaron por él. Y fíjate, ¿no? Le ha salido muy muy bien la jugada deportiva de momento y económica. Si sigue a este nivel, pues no, el Huesca también le va a pegar un pelotazo. Bueno, eso. Hombre, y tanto que le pegará el pelotazo, tanto que le pegará el pelotazo, pero en fin, que uno menos al que hay que tener presente, ¿no? No es por nada, pero si ha forzado la quinta, no sé si ha sido porque está lesionado. Sí, por la lesión, un mes de baja. Porque está lesionado, o porque también hay algunos que fuerzan la quinta porque como se enfrentan al colista, pues ojalá. No, no fue el caso. No, él sabía, se lesionó y sabía que, era, que iba para largo y forzó. Ojalá. Que se le han quitado. A Ferreiro, sí. Que también iba a ser una baja del Huesca, pero se, finalmente sí que le han quitado la tarjeta. Bueno, no, es que yo lo que prefiero es eso, que digan, no, nos enfrentamos al no, último. Y ya está, lo que pasa es que allí siempre tenemos esa referencia de que no tendrá su espinita de que se enfrenta a su ex equipo y entonces alentará y pinchará un poquito más, ¿no? Ahí o sea, hasta tres ex del Córdoba, Luso, que es el que nos viene a la cabeza. En primer lugar, también está Íñigo López y Antonio Valera, que no jugó nunca con el primer equipo, pero está ahí de suplente de Remiro, el portero, que jugó en el filial el año pasado. Sí, no jugó, pero sí entrenó, yo creo que sí. Cada entrenamiento con la primera plantilla, buen nivel que estaba dando. Antonio Valera, que es de Bujalance. De Bujalance, correcto. De la escuela de Carmelo González. Pues allí está, en el Huesca de Rubí, siendo segundo. Pasó por la fila del Betis también. Sí, antes de llegar aquí al Córdoba. El año pasado jugó 12 partidos con el filial. Sí. Tuvo una lesión también a inicio de temporada. Luego, bueno, ya se asentó. Pero bueno, son tres ex de un Huesca que, insistimos, está arriba, está bien colocado. Pero decían durante la semana, y lo decía Aguilera, que esto es 11 para 11 y que el que se crea que el partido va a ser fácil, que no va a ser. El cuarto será Emilio Vega, ¿no? Pues Emilio Vega, sí, bueno, hablamos de jugadores. Hablamos de jugadores. No, evidentemente el partido va a ser muy complicado, si esto, pero porque nadie lo va a poner fácil en esta categoría. Estamos hablando de esa complejidad para nosotros, evidentemente, porque ahora mismo nos prima esa victoria. Probablemente, bueno, pues de otra manera afrontar el partido con otra tranquilidad, bueno, con ganas de hacer las cosas, pero ahora mismo ya estamos en el punto de ganar como sea, ¿no? Entonces, bueno, a plantar cara de la mejor manera posible ante el líder y a meterle mano como se pueda y para traerse los tres puntos para acá. Tú fíjate la filosofía que yo le inculcaría a los chavales de Merino, la del Fuenlabrada. ¿Viste el partido? Tú sí lo verías. Sí, lo vería. Esa filosofía, enfrentarse a todo un campeón de Europa, enfrentarse a todo uno de los grandes del mundo, Y salir y decir, no, que vamos a por todas. Pues así es que salí, es que es tontería. Y yo me quedé con las palabras que dijo los entrenadores de estos equipos de segunda vez que se enfrentan a esto. Vamos a divertirnos. Lo que pasa es que decirle a la plantilla del Córdoba, vamos a divertirnos, cuando vamos como estamos, va a ser más complicado. Y hay más ejemplos de esta semana, es que ahora que habla de la Copa, bueno, ha sido una pasada lo que ha pasado en esta ronda de Copa. El yo Lleida, creo que de las que más sorpresas ha tenido. Numancia. El Numancia ha pasado, pero es que el Lleida le remonta un 2-0 en Anoeta a la Real Sociedad, pasa ganando 2-3 en la segunda parte. Bueno, el Formentera, Atleti ganando con un gol en el 95 al Atleti de Bilbao en San Mamés, pasando también de ronda. Bueno, ha habido bastantes sorpresas que al final te hace ver que esto está mucho más igualado de lo que parece. Bueno, en este caso hay unas desigualdades tremendas, pero es verdad que en segunda prácticamente todos los equipos tienen el mismo nivel. 11 para 11. Sí. 11 para 11, Nacho. Y ahora no vale decir, no, es que alinearon el equipo B, es que alinearon. No me vengas con historia. Son de la plantilla, porque como mínimo 7 tiene que haber del primer equipo. No me vengas con historia. 7 de la plantilla son del primer equipo. Es que no son tan buenos, bueno, a mí no me trae sin cuidado, pero cualquier equipo, a ver, los 7 más malos que tenga el Madrid, que se los traigan al Córdoba, a ver si son capaces, ¿no? Digo yo, Nacho. No estaría mal, oye, por pedir no estaría mal. Pero, oye, a ver a cuáles pedimos. A ver a cuáles pedimos, si vamos a tener, bueno, podríamos hacer. ¿Cuáles son aquí los peores? He dicho los 7 peores, ya está. 7 que no quieran, ¿qué quiere que te diga? 7 que no quieran y ya está. Hemos hablado de baja del Huesca, pero también tenemos nosotros la nuestra. María, decía ayer Merino que bueno, que Jaime lo iba a tener complicado. Que no, claro, cuidado sobre todo la línea defensiva, sí. Que yo creo que es la que va a acumular más bajas, más lesionados, más tocados, y veremos si llega o no. Nos comentaban ayer que Fernández sí que entrenaba con el grupo, pero que veremos el resto si llegan y cómo llegan y en qué condiciones. Con lo cual yo creo que esa es la... porque bueno, vemos que de alguna manera o de otra se ha suplido esa baja de Jaime Romero en alguna ocasión. Veíamos el otro día que Jovanovic sí que fue, además, fíjate que salió bien ese cambio,
de cuando salía el serbio, ¿no? Le dio un puntito más en ataque al Córdoba. Y la línea defensiva yo creo que va a ser la que más va a acusar esa baja. Porque Joao está sancionado además, perdón. Sí. No, es que yo prefiero que juegue el serbio. O sea, que antes que Jaime, que juegue él, porque es que salió y le dio otro aire. Y cada vez que sale le da otro aire. Y tiene algo especial que los demás no tienen. Y yo creo que tiene puesto ahí, ¿no? Y en la línea defensiva me voy a callar, porque como hable, yo creo que si, ¿y si llevamos los derbés? Bueno, es que eso hay que verlo también, pues, porque los del B a ver si tienen están... también. Si ahora vamos a los del B, a ver si... Que los del B también tienen lo suyo, Arnau, al que ahora hablaremos, pero le mandamos un abrazo, 6 meses fuerte, de baja. Que se recupere. Eric también se tuvo que retirar, Víctor Mena también. Bueno. O sea, bueno, y nadie protesta, María. Rubén, que tampoco llegará. Nadie protesta. Ahí que falta uno, pongo otro. Y es que sale y sale igual. Si es que la diferencia... Yo no sé si vamos a adelantarnos ya o nos queda mucho de ver del primer equipo. La diferencia del B con el primer equipo es que el B, desde 5 minutos antes de empezar hasta 5 minutos después, están peleando todos los balones como si fuera el último. Es que van a por todas, es que van con... Y ahora resulta que tú llegas y dices, Nacho, que es que había jugadores que doblaban la edad, que doblaban la edad a algunos de los nuestros, que teníamos el que metió el segundo gol... Era Andrés con 17 años y ellos tenían un defensa con 34. O sea que, es que, y Andrés metía el pie y lo metía con fuerza, que si no te lo doblan. Y hay que ir a por todas y hay que lucharla. ¿Y ahora quién sale? Y ahora quitas a un lateral derecho y sale el todoterreno, este Alberto García, y hace perfecto. Quita, se lesiona a Víctor Mena, que es clave en ese equipo, y sale un central y también lo hace. Salió Drommel, es que cualquiera que salga y donde salga, y sale, hace un cambio para sacar a Kevin jugando de media punta y acaba jugando de central porque se lesiona Arnau. Pero es que donde salgan, dan la cara, responden y van a por todas. Y es que ahí es donde yo veo que falta algo, ahí falta algo, en el primer equipo. Vamos a ver lo que dijo ayer Juan Merino antes de viajar hacia Huesca. Como ya veníamos comentando, descartaba ahí a Jaime Romero y a Josema también, que prácticamente iban a tener muy, muy complicado para jugar. Ya hablaba de eso ayer Juan Merino, y también ha hablado de lo cerca que ha estado el equipo de conseguir esas dos victorias consecutivas que hubieran cambiado mucho la situación, y también ha hablado incluso del mercado de invierno. Ha dicho que bueno, habrá tiempo para valorar, pero que los que tienen que sacar de esta situación ahora mismo al Córdoba son los que están, precisamente. Escuchamos a Juan Merino y ahora comentamos. Sí, en principio José ya está entrenando con el grupo, con dolor, pero un jugador que aguanta bastante, que tolera bastante cualquier contratiempo y cualquier dolor, y con dolor, pero está entrenando ya en el grupo. Y va a entrar seguro. En este caso, Caro está trabajando aparte, pero mañana con posibilidades de entrar en el grupo. También es de los jugadores que tolera bastante el dolor, y seguro que si le preguntamos va a ser difícil, a lo mejor, que no pueda estar, aún teniendo pues molestia. Ya el tema de Josema y de Jaime, en este caso son problemas a nivel muscular. Que mañana podrían hacer alguna que otra prueba, pero sí que es verdad que es difícil de que estén. Ahí estamos, pues, como sabéis, a nivel defensivo, pues, probando algún que otro jugador. Inclusive hemos traído a chavales del filial y estamos entrenando de acorde a los jugadores que podemos disponer. Sí, es un equipo que está líder por méritos propios, está jugando últimamente un 1-4-3-3. Ya con Vadillo, que hace alguna que otras semanas que no lo tienen. Se especulaba también con Ferreiro, pero parece que le han quitado la tarjeta. El caso de Cucho, pero tiene distintas variables a nivel de delantero. Se encuentra en un buen momento, un equipo bastante sólido. También diferenciar también o hacer mención a Melero, que se encuentra en una situación bastante buena. Ya el año pasado hizo una temporada estupenda. Sastre, Aguilera, es un equipo atrás, pues tiene a Jair. Tiene un equipo pues bastante sólido, que sobre todo
Aparte, a nivel ofensivo, es un equipo muy dinámico, un equipo con mucha velocidad y últimamente con bastante finalización. Por eso están el primero, ¿no? Lo que la tabla por méritos propios. Nosotros tenemos que hacer un partido muy bien, planteado en todos los aspectos, jugar al 120%, lo que siempre digo, para poder sacar algún punto. Pero la ilusión de nosotros y las ganas, está claro que estamos trabajando. Siempre decimos que en esta competición lo bueno que hay, que juega el primero con el último en este caso, y se puede ganar porque las diferencias son mínimas. Y sí que es verdad que normalmente las diferencias lo trata a través de humildad, a través de trabajo, a través de solidez. Es verdad que la eficacia a nivel de delantero normalmente se desequilibra, en este caso en las dos áreas. Nosotros, pues verdad que somos un equipo que a lo largo de la temporada hemos tenido problemas, sobre todo a nivel defensivo, y que estamos pues intentando solventar, intentamos de darle la vuelta a través de entrenamiento, a través de cambios de posiciones, de cambio de jugador, y bueno, en eso estamos, ¿no? Buscando la solidez. Está claro que yo a la plantilla, de cara al público, de cara a todos los mensajes, de cara a cuando hablo con ellos, confío plenamente en la capacidad de esta plantilla. Eso no quiere decir que el club esté trabajando en busca de supuestos puestos que se puede hablar en momento, porque siempre las plantillas se puede mejorar en todos los aspectos, dependiendo de los recursos, dependiendo del dinero. Pero el mensaje siempre de cara a mí, en este lugar, a mí, a través de la prensa, a través de ellos, es que tenemos recursos y tenemos capacidad con los jugadores que tenemos. Está claro, porque el mensaje, si el entrenador es el primero, que a lo mejor continuamente está hablando de que necesitamos refuerzo, necesitamos potenciar, pues entonces nos queda partido muy importante hasta que se abra el periodo. Y los resultados y lo que vayamos a sacar no lo va a sacar esta plantilla. Entonces, siempre para mí está claro que es la mejor en todos los aspectos. Lo que se tenga que decir y lo que se tenga que hablar, y el trabajo, que eso va en marcha siempre, todos los clubes están trabajando siempre de cara a un posible futuro en mejorar en diferentes puestos. Eran las declaraciones ayer de Juan Merino, bueno, comentando sus sensaciones de cara al partido frente al Huesca, dejando claro que al final incluso hablaba, ¿no?, de equipos que durante la segunda vuelta mejoran muchísimo sus números, que a él le tocó vivir dos situaciones así en Huelva y en Tarragona. Ojalá, ¿no?, que este año sea capaz también de hacerlo, pero que no haya que esperar hasta el mes de enero a poder ser, sino que antes de diciembre ya cojamos una buena racha de puntos. Hombre, antes de llegar a la segunda vuelta, yo espero como mínimo estar metido en la zona tranquila, ¿no? Eso como mínimo, estar metido en la zona tranquila, haber abandonado estos puestos que estamos ocupando ahora. Y para ello es que hay que tener en cuenta que son dos partidos. Si es que estamos a cinco puntos. Sí, es que son dos partidos justamente, ¿no? Si se planteaba. Y a cinco puntos llevamos ya dos semanas. No, pero es verdad que las cuentas generales que todo el mundo hace es que la salvación se consigue, que ahora mismo es el objetivo que nos planteamos. Son 50 puntos. ¿Cuánto hay que hacer en la primera vuelta para llegar pues a 25, que sería la mitad, ¿no? Entonces, pues, de los puntos que quedan, si hacemos las cuentas un poco por encima, serían la mitad. Y esto es lo que le preguntaba un poco a Merino, y decía que, bueno, al final, comentaba hablando de su experiencia en otro equipo, es que luego hay equipos también que están más arriba o en mitad de la tabla que pegan el bajón, pero bueno, evidentemente no nos podemos confiar en eso ni confiar en los demás. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestros deberes, hacer nuestras tareas. Vamos a ver que la cosa no cuadra, ¿eh? Es que son 21 partidos a una vuelta. Llevamos jugado 16, quedan 5, por 3 son 15, más 12 que llevamos. Tendríamos que ganar, sí, los 5 para llegar a 27. Sí, bueno, llegar a los 4 y empatar a 1. No, sí, esa llegar cifra a ese de 20 número, puntos, pero más o menos. Así más o menos, sí. Así más o menos, sí. Ganar 3, 4, de los 5 que nos quedan, pues por lo menos ganar 3, ¿no? Entonces sí saldría un poquito, porque entonces ya nos meteríamos ahí con 21 puntos y la cosa estaría bien, pero vamos. Que ahora lo que yo cada vez que tomo nota y veo. Es que llevamos 30 goles en contra, ¿eh? En 16 partidos, que eso es a 2 goles por partido. Eso son muchos goles, eso no puede ser.
que nos metan tantos goles. Sí, bueno, pero la media, hombre, que ha bajado, ¿no? Que es verdad que empezamos también por las filosofías diferentes que tenía, que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Carrión y Merino. Carrión nos comentaba, y de hecho hemos dicho alguna vez, que no teníamos ningún empate, no habíamos sumado ningún empate con Luis, pero porque es verdad que su filosofía era diferente. Carrión nos decía que él iba siempre por la victoria, que muchas veces se pierden partidos por ser tan ofensivo, ¿no? Por ir tanto por la victoria. Y en este caso, bueno, pues llegaba Merino con esa filosofía de ser más sólido defensivamente y cortar, bueno, pues esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta pues masacre goleadora que ha sufrido el Córdoba, y a partir de ahí, bueno, pues sí es verdad que ha disminuido los goles que hemos recibido en contra, y así pues hemos conseguido otros resultados, estos empates, ¿no?, que hemos sumado. Necesitamos de 3 en 3, para poder salir adelante necesitamos de 3 en 3 y hacer posible porque tenemos el Huesca y después nos visita el Rayo, que tampoco sí, es que de aquí a final de año, ojito, porque es el Rayo la semana que viene, luego vamos a Almería, viene el Reus antes de las vacaciones de Navidad, y para cerrar el año es Gijón, y son dos salidas consecutivas, Gijón y Cádiz, lo cual el calendario que viene ahora es tremendo. Apropiado para poder decir aquí estamos nosotros, sí, y vamos a demostrar que somos capaces de ganarle a cualquiera. El calendario que por otro lado le gusta históricamente al Córdoba, ¿no? Que parece cuando peor está y cuando más dificultades hay, la cuando vale, sacamos, no, esta de la que hemos hablado, y cuando sacamos entonces a relucir lo que tenemos. Vamos a ver, yo creo que tenemos que empezar pasito a pasito y en Huesca pues dar el do de pecho, dar la campanada. Ganar allí lo mismo que el Sevilla Atlético ganó en Granada, y cuando menos se espera, pues que dar la alegría a los aficionados que se la merecen, ¿no? Sí, bueno, porque además vemos que hay equipos también en una situación, en cuanto hablaba, es que decíamos antes sumar de 3 en 3, ¿no? Es verdad, pero fíjate, ¿no? Equipos como la Cultural Leonesa, corrígeme si me equivoco, hablo un poco de memoria, pero creo que tiene las mismas victorias que el Córdoba, o una más, no sé. Las victorias las mismas, eran empates los que tenía. Pero muchos empates, claro, es que al final están sacando esos puntos, tiene las dos lecturas positivas, ¿no? Una, o lectura positiva y negativa, mejor dicho, la lectura positiva es que no pierde, pero la lectura negativa es que llegará un momento en que empieza a perder, ¿no? También, claro. Quizás es de esos equipos a los que se refiere Merino, ¿no? Que están ahora mismo ahí, pero... No, o sea, ahí estamos muchos. Claro, por eso te digo que al final... No, pero estos equipos que es verdad que... Fíjate cómo empezaba la Cultural, que sí que es verdad que se colocaba en esa zona alta muy rápido, que decíamos que iba a ser una de las revelaciones de la temporada, y poquito a poco ha ido perdiendo fuelle. Siempre decimos, ahora todavía no hemos terminado la primera vuelta, pero la recta final en segunda es donde se decide prácticamente todo, y hay equipos que es verdad que no aguantan esa recta final y empiezan a aflojar un poquito, ya no tanto por el físico, sino por aguantar el nivel de competición que hay en segunda. Tanto que yo siempre hemos dicho que hay que meterse cuando lleguen las 5 últimas jornadas, es cuando hay que estar a tiro de piedra, y a tiro de piedra pues, de donde sea, de salvación, de ascenso, del objetivo, y entonces eso es importante. Bueno, pues eso es eso será mañana, ¿no? A partir de las 4, que por cierto además dicen que va a ser un frío terrible en Huesca. Sí, porque ahora van a bajar mucho las temperaturas, lo vamos a notar aquí, o sea, si lo vamos a notar aquí, imagínate allí arriba en Huesca. Yo recuerdo aquel ascenso, recuerdo tener un calor enorme, horrible, y el diluvio universal, y al momento empezó a granizar, o sea, fue increíble aquello. Sí, sí, sí. O sea, bueno, temperatura de aquella zona, ese es el clima de aquella zona, no es este precisamente. Ya se estará aclimatando, nos estamos mirando la hora y ya estarán los chicos por allí, por Huesca, así que les dejamos que esta noche entren en temperatura y que mañana, bueno, a las 4 de la tarde tampoco hará, esperemos que, es verdad que a las 6 ya será prácticamente de noche. No creo que les hagan en el hotel lo mismo que le hicieron años A y que no les dejaban dormir, pero vamos, que descansen, no es tan que descansen bien, que descansen bien. Otros que seguro que se van a encontrar con un clima totalmente diferente son los chicos del B, que van hasta Murcia para jugar en la Condomina, histórico, campo histórico, frente a Lucán. Rival, bueno, lo vamos comentando, rival que llega en un mal momento, son 5 partidos de liga sin ganar, pero ¿cómo está la tabla en segunda? Pese a ser noveno, está a solo 2 de los playoffs. Sí, el campo siempre es complicado. Fíjate que bajaban el año pasado y evidentemente el objetivo de Lucán es volver a segunda división. Empezaban mejor de lo que están ahora, así que yo creo que la opción del Córdoba B, ¿no? Lo que tienen que plantearse es aprovechar un poquito esa debilidad de Lucán en este momento y sacar los 3 puntos de allí, que ya que han empezado de nuevo la dinámica positiva, la dinámica de victorias, consigan traerse 3 puntitos de Murcia. Sí, es que hay que aprovechar no solamente la dinámica negativa que llevan de 5 partidos sin ganar, sino también la ansiedad que ellos tienen que yo creo que los equipos cuando vienen aquí a enfrentarse al Córdoba aprovechan eso, ¿no? Lo que pasa es que con el Córdoba B es distinto, porque el Córdoba B tiene otro talante, ¿no? Otro talante
y es que no tiene la necesidad imperiosa de tener que ganar para salvarse. Indudablemente todo el mundo queremos que se salve y que se meta cuanto antes en la zona media, y los chavales lo están haciendo bastante bien, ¿no? Están haciendo bastante bien, y además equipos que han venido aquí con de postín, como era por ejemplo el otro día el Melilla, pues se encontraron con que, y decías tú, Nacho, la semana pasada, era un equipo que fuera bajaba mucho, ¿no? Y fíjate si bajó, aunque en los primeros instantes intentó hacerse con el dominio del juego, pero los chavales reaccionaron muy bien, y sobre todo cuando a los 11 minutos Sebas Moyano, que ya había avisado antes, hizo una de las suyas, ¿no?, de las que tanto nos gusta, y realizó una gran jugada metiéndose entre cuatro y soltando un zapatazo que hizo el 1-0... Y a partir de ahí pues las fuerzas se igualaron un poquito. Ahí estamos viendo, ¿no? Se igualaron un poquito, y la verdad es que fue un partido que a mí particularmente me gustó bastante, y sobre todo sabiendo superar todos los inconvenientes que iban surgiendo, ¿no? Porque íbamos ganando y a la media hora se lesiona el lateral derecho, 5 minutos después el lateral izquierdo. Fueron dos cambios obligados. Sí, y eso nos privó de que viéramos algún juvenil más sobre el terreno de juego. Mira, Antonio. Ahí mira, estamos viendo. Mira el cambio de orientación, ¿eh? Cómo controla. Ya intentó hacer una así contra la balón pedicalinense, que dio en el palo, creo que fue la balona o el recre, no recuerdo bien. Pero fíjate qué golazo. Sí. Buah, madre mía. Le decía el otro día que le habían dado el premio al mejor gol del mes de noviembre. Del mes de noviembre, ¿no? Le habían dado el premio al mejor gol. Y ya. El mes de noviembre estamos ahora. O el mejor de octubre, al mes de octubre. Que sí, le van a dar también el mejor del mes de noviembre, que se va a hacer pronto otra foto, porque no sé si se podrá superar ese, el golazo de Seba. Ahí vemos ya, ¿no?, los inconvenientes, esos por lesión de los que hablamos. Ya se tiene que retirar Víctor, se tiene que retirar Eric. Bueno, a pesar de eso, insistimos, lo decíais antes vosotros, que es que no le he escuchado ni una queja, ni una excusa. Acabamos preocupados el partido, y porque no sabíamos el alcance de la lesión de cada uno. Nos decía ayer Jorge, no sé si lo comentaba Jorge o lo comentaba Merino, pero que Víctor en el entrenamiento de ayer sí que estuvo compartiendo minutos con el primer equipo. Lo que nos decía Jorge es que no sabía si había estado haciendo trabajo con el resto del grupo, lo había estado haciendo aparte, pero bueno, parece ser que es más leve de lo que pensábamos. Según. Y que podrá estar este fin de semana. Al final del partido dijeron que Eric lo que tenía era una micro rotura. Víctor Mena era un esguince, habrá que ver el grado del esguince para que pueda o no pueda, y lo que no se sabía era lo de Arnau. Todavía lo de Arnau. Sí, ahora vamos a ver la imagen. Ligamento cruzado anterior y ligamento externo. Sí, ¿no? Sí, no, en la imagen se ve claro, conforme se le ve caer, se ve que se hace muchísimo daño. Ahora lo veremos cuando vaya terminando el resumen. Antes hay estas ocasiones ya del Córdoba, a ver en la segunda parte. Pero la verdad que es muy feo, ¿eh? Y además se están cebando las lesiones, y de mucha importancia con el filial, ¿eh? Porque estamos hablando de Eric, estamos hablando de Víctor, del propio Arnau, pero es que no hay que dejar atrás a Sillero, que está ya entrando en la recta final. Ese es el gol de Andrés, ¿eh? Sí, este es el gol de Andrés, el 2-0, como marca los tiempos, y marca un auténtico golazo el juvenil. Y bueno, decía Sillero que lesión de gravedad, estuvo bastantes meses de baja, ya ahí apurando los plazos, pero tampoco está Waldo Rubio, tampoco está David Moreno, todos lesionados. Y fíjate, sale este chaval, y que, a ver, que ya hemos visto que es capaz de muchas cosas, pero que está lleva tres, ¿eh? Mira, esta es la jugada, ahí ya se ve en la caída. Y que lleva tres. Andrés lleva tres, y demostrando una vez más que el fútbol no es para grandes, está listo, ¿eh? Porque fíjate que remata entre los dos centrales, y los dos centrales le sacaban la cabeza. ¿Estamos? O sea que esto es para listo. Hay que saber dónde estar en el momento justo, y la puso para desviar la pelota a donde no podía llegar el portero, y actuando, pues nada. Y sacar provecho de todo, ¿no? Y esa concentración y esa intensidad, porque justo era la estrategia la que sacaban los chicos de Jorge, que no salía, pero fíjate cómo. La segunda jugada. Nosotros ya estábamos criticando antes de ver terminar la jugada, y fíjate cómo llegaba el segundo. Sí, porque la pelota le llegaba a Guado para que rematara de inicio, la quiso poner, y al ponerla, pues perdió la posibilidad de tirar, pero la volvió a poner otra vez espectacular con la izquierda, y entró Andrés estupendamente, ¿no? Y hablando de la igualdad que existe en este grupo, tú fíjate que estamos viendo que Lucan va noveno, estábamos diciendo, decíamos, es que está a 2 puntos del playoff, tiene 24 puntos. Nosotros vamos 15º y tenemos 19. Uh-huh. Quiere decir que si ganamos nos ponemos a 2 de ellos.
O sea que la igualdad que existe en este grupo es tremenda, es tremenda. Por lo tanto, hay que sumar para que no te descuelgues, porque claro, si tú sumando te arriba arriba, llegas arriba, si los demás suman y tú no sumas, te vienes abajo. Fíjate, apunte muy muy breve, que el Córdoba B afrontó el partido contra el Melilla en zona de descenso porque el Betis B había ganado 1-4 al Cartagena, al líder. O sea que esto es un poco, no hay por dónde cogerlo. 11-11, Nacho, 11-11, sí, eso está claro, eso está claro. Y aquí, tú fíjate la diferencia que vemos, la diferencia es que son cosas, equipo A, goles a favor 17, goles en contra 30. Equipo B, vamos decimoquinto, 21 goles a favor, 19 en contra. Quiere decir que marcamos más que, que recibimos, por eso estamos fuera de descenso, ¿no? Porque que ahora resulta que estamos, nos vamos al noveno, que es el UCAM, y está cero, porque es 14 a favor, 14 en contra. Entonces, la igualdad que hay es tremenda, tremenda en este grupo, y hay algunos equipos que le sacan mucho provecho a los goles que marcan. Por ejemplo, UCAM Murcia, ¿no? Me preguntaban a Jorge en la rueda de prensa también ayer por esa, justo, bueno, esa pequeña comparación que estábamos haciendo entre el primer equipo y el filial, y de cómo el filial afrontaba esas situaciones adversas de verse por detrás en el marcador y ser capaz de reaccionar, o bueno, esto de estar con jugar contra un equipo con un jugador menos y bueno, y reaccionar de diferente manera. Jorge decía que no hay que comparar porque evidentemente las situaciones son diferentes. Vamos a escuchar esas palabras del entrenador del filial que pasaba ayer por la sala de prensa del Arcángel, y también las de Kevin, el chico del Córdoba B, que pues, curiosamente ha tenido que jugar en diferentes posiciones. Nos decía durante la semana cuando comentamos con él que él quería jugar de central, así que bueno, se desenvuelve bien en toda ella. Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas del Córdoba B. Sí, un partido, pues eso, como pues igual que cuando hablábamos del partido contra el Melilla, con los jugadores que tiene y con el nivel de equipo que tiene, pues ahora pues similar, ¿no? Encima fuera de casa, pero al final, bueno, son los partidos de la categoría, la exigencia que tiene los equipos que a los que te enfrentas, y bueno, para nosotros, pues como siempre decimos, ¿no? En la situación que estamos, a nivel formativo, a nivel de bueno, jugadores que aspiran a ser profesionales, pues que es mejor que enfrentarte a ese tipo de equipo, a ese tipo de jugadores que te van a exigir dar el máximo si quieres sacar un buen resultado. Pues un equipo, ahora con el cambio de entrenador han modificado ciertas cosas, pero es un equipo que al final, por los jugadores que tiene, como decía Tony, un equipo con mimbres, con buenos jugadores, un equipo que trata de dominar el juego a través del balón, tienen jugadores, acumulan mucha gente por dentro y eso te genera pues ahí cierto desequilibrio. Y luego, pues bueno, es verdad que han cambiado con respecto al equipo del año pasado, han perdido prácticamente al bloque, pero lo que mantienen es buen equipo, buen nivel individual, han llegado jugadores nuevos, por ejemplo David López, ¿no? Está todo el año, toda la vida en equipos de primera y segunda división, jugadores con un buen potencial, y bueno, a intentar darle, como siempre decimos, ¿no? Intentar darle respuesta a lo que nos exijan y a intentar proponer todo lo que nosotros llevamos. El partido fue muy importante, teníamos que ganar, como ya sabíamos, que no quedaba otra que ganar, y así lo supimos hacer. Sí, bueno, se puede decir que sí, pero bueno, nosotros con las lesiones que tenemos, desearle una buena recuperación a Arnau y a todos los lesionados, y tenemos que seguir adelante con lesionados o sin lesionados ninguno. Sí, bueno, sabemos que vamos a sufrir, que va a ser un partido complicado, pero nosotros vamos a ir a ganar como siempre lo hemos hecho de la primera jornada, y así será, y traernos los 3 puntos para Córdoba. No tenemos miedo a nada, sabemos que es un rival fuerte y duro, que han pegado un pequeño bajón, pero que no tenemos miedo a nada, vamos a salir a ganar y a traernos los 3 puntos. Sí, bueno, los datos están ahí, tendrán que salir a ganar como nosotros vamos a hacerlo, y que gane el mejor, que vamos a ser nosotros. Nosotros pensamos partido a partido, nosotros vamos a salir a ganar el domingo a UCAM y que pase lo que pase, pero bueno, nosotros primero ganar el domingo y después pensamos en el jueves contra el Villanovense. De Kibla, estamos comentando, ¿no? Que es verdad que es un tanto peculiar como futbolista, como persona, que se adapta prácticamente a todo por la simpatía que tiene, lo digo de manera positiva. Antonio, a mí me dijo que quería jugar de central, ¿a ti qué te dice? Él donde le gusta jugar, el centro.
Yo creo que a él donde le gusta es jugar. Es jugar. Donde sea, donde sea, jugar y ya está. Lo que pasa es que la otra vez dijo que quería jugar de centrocampista y ahora, vamos a ver, es que... Para despistar. A la, no, que lo ponen los dos no sitios. Nacho, no. Es que él yo creo que es muy vivo. ¿Dónde hay una baja ahora? ¿Quién se lesionó? Me adapto. Se lesionó Arnau. ¿Dónde está la baja? De central. Pues quiero jugar de central. A mí me gusta jugar de central una barbaridad. Claro que ¿dónde está la baja? En el centro del campo, como está más ocupado, vamos a dejarlo aquí y vamos a jugar de central. Yo lo que quiero es jugar. Y la verdad es que un jugador que lo está es de los bien, que han venido, que son todoterreno. O sea, que lo mismo que hablamos de Alberto García, que ocupa de lateral, de interior, lo mismo da la derecha que la izquierda, eso. Este podemos decir igual, es que Kevin es un centrocampista defensivo tremendo, pero ¿quién le quita el puesto a Jordi Ortega? Si es que Jordi Ortega lo que puede quitar el puesto es que corra el escalafón y que Jordi Ortega pase arriba para que él pase ahí, pero es que todavía tienes por delante a Soler, es que tienes Jordi Ortega, Soler y Kevin, que son tres centrocampistas defensivos espectaculares los tres. Está Jordi Ortega, Soler jugando de central, y Kevin dice, pues yo de central, me da igual, igual. Ahora, dile que tiene que jugar de media punta. Pues de media punta, si él está de la ilusión toda su vida, era jugar de media punta. Jugar, y yo creo que es un jugador que, hombre, esperemos que siga así, que no se le nuble la vista y que tenga los pies en el suelo. Lo estamos tomando un poco a broma, pero yo creo que esto es parte de esa filosofía positiva que siempre hablamos del Córdoba B, que fíjate... que yo creo que no solo de palabras ni mucho menos para aprovechar las circunstancias, sino que es que de verdad se creen que son los mejores en ese momento, en ese puesto, porque es que estamos viendo cómo se adaptan al sitio que sea en el momento que lo necesita Romero y lo interiorizan de una manera, aunque su posición natural sea otra, pero lo interiorizan de una manera espectacular y hacen, bueno, pues es que no me canso de decir que no escucho ni una queja ni de entrenador ni de jugadores y sigo viendo el mismo nivel del Córdoba, ¿eh? Claro, y ahí tenemos que seguir con esa línea, y una línea que ahí nos mantiene, y esperemos que vayamos a más, porque yo tengo esperanza en este equipo, que normalmente los filiales cuando dan el do de pecho es en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque han tenido que adaptarse a la segunda vez. Hay que tener en cuenta que el equipo del año pasado, ¿quién queda? Si es que estamos hablando, empiezas por la portería y tienes a uno, a Marvito en el Extremadura, por la parte de Extremadura, en el Extremadura. Después tienes a Valera que está jugando en el Huesca. Tienes a Pedro Luis que nos visitó allá con el Melilla, nos visitó esta semana pasada con el Melilla. No tiene ninguno de los tres porteros. Pues entonces, ¿a qué portero tiene? Pues tiene a Lavín, y ahora resulta que para mí, que ya lo demostró el otro día Jorge también, que está ahí ya más empujando y ya más juvenil, pero que no me extrañaría que si hubiera que sustituir algún día a Marcos Lavín, que fuera Llama el que lo hiciera, porque es que Llama ya sabe lo que es defender la portería del primer equipo y que viene empujando fuerte, y es que eso es importante, ¿no? Y ahora resulta que de las de campo tienen lo mismo. Si, ¿dónde están los dos centrales del año pasado? Si están los dos en el Granada. Si es que empieza a buscar, sí. ¿Y dónde está Leto? ¿Y dónde empieza a buscar? Hizo una visita hace poco, ¿eh? ¿Eh? Hizo una visita hace poco al entrenamiento, o sea que... Bueno, pero es que son todos nuevos. Sí. Es sí. Que son todos nuevos. Tienen primero, mucho acoplarse. Segundo, los que vienen de juvenil y adaptarse, ¿estamos? Y tercero, que hay que coger un ritmo de competición que no es lo mismo jugar en juveniles que jugar en segunda vez, ¿no? Que hace dos días, cuando, desgraciadamente, y no quiero ni nombrarlo, el primer equipo estaba en segunda vez, yo recuerdo que salían de juvenil y decían, es que eso hay que curtirse porque es un salto muy grande. Y ahora ya no es salto grande. Ahora sí pasan de segunda, del juvenil a segunda vez y no es salto grande. Bueno, ahí es que tenés calidad para jugar en este equipo, y ahí lo están demostrando los chavales, que los juveniles salen y demuestran que dicen, oye, que yo soy capaz de estar aquí. Lo está demostrando Andrés, lo ha demostrado Borja, y lo están demostrando todos los que les dan la oportunidad. Que muchas veces la gente dice que yo defiendo a la cantera y que no pueden sacar a los 11, que yo defiendo a la cantera, pero yo no quiero a los 11 de todos de esto. Yo lo que quiero es los que se lo merezcan, que luchen, que sepan que tienen que tener en los pies en el suelo y decir, yo soy juvenil, y si me dan la oportunidad de jugar en la segunda vez, eso es un premio, y cuando vuelva a lo juvenil tengo que seguir demostrando
que tengo calidad suficiente para jugar en segunda vez y si es posible en el primer equipo. Pero es que lo que he dicho antes del Cuchu, es que 18 años, pues 18 años los tenemos nosotros muchos aquí que decimos que no están cuajados, que todavía tienen que curtirse un poquito más. Lo que pasa es que tienen que curtirse en darle la oportunidad, si se lo merecen, para que den el salto. Pues bueno, de eso está plagado el Córdoba B, que tiene una cita importantísima. El domingo a las 5:30 contra Lucas Murcia, ya lo hemos dicho. Además, con cambio en el banquillo, lleva dos semanas José Miguel Campos, destituido Lluís Planagumà. Bueno, llega con dudas el equipo universitario. Los que no llegan con dudas, todo lo contrario, son los representantes cordobeses del grupo décimo de tercera. Esto sí que han luchado este fin de semana, ¿eh? Han hecho pleno, totalmente, han ganado todos, se los deseamos y nos han hecho caso. Grupo décimo de tercera división, que tiene partidos muy muy interesantes. Si podemos lo vamos viendo, lo vamos repasando. El Saler Cosmetics de Puente Genil. Bueno, este es el primero, el que tenemos, el Alcalá, que juega, bueno, juega con el Saler Cosmetic, de Puente Genil, el sábado, o sea, mañana a las 6 en el Ciudad de Alcalá. Está solo 3 puntos, el equipo de Puente Genil, a 3 puntos de meterse en el playoff, después de ganar en Gerena. Una buena oportunidad ahí para el equipo de Puente Genil. Y sobre todo que el rival tiene 19 puntos, va a 14º, tú sabes que estos son 11 para 11, pero diferencia hay, ¿no? O sea que vamos a seguir y vamos a seguir aspirando. El domingo a las 12, Cabecense Ciudad de Lucena, en el Carlos Marchena, en el municipal Carlos Marchena. Ojo que el ojo, Ciudad que de Lucena. Ya, que ya desperta. Sí, 4-0, le ganó al sanluqueño la semana pasada. Y que tiene que mirar que si gana, supera al Cabecense. Sí, y sí. Sale del descenso. Si gana, supera al Cabecense, que le lleva solamente 2 puntos. Y eso es importantísimo. Hombre, la moral que han cogido después de endosarle un 4-0 al sanluqueño, yo creo que tiene que ser suficiente como para poder ganar en las cabezas de San Juan. Que, por cierto, el otro día en una emisora nacional decían que el Cabecense era un equipo que todo era porque allí ha nacido Carlos Marchena. Y por eso se acordaron del Cabecense. Digo, vaya, hombre, ¿se acuerdan cuando tiene que acordarse de un jugador o algo por el estilo, no por otra cosa? Campeón de Europa y del mundo, Carlos Marchena, con la selección española. Y el último partido que nos queda es también el domingo, Atlético Nubense, Atlético Espeleño. En este caso, ahí me he equivocado yo en la diapositiva, es el espeleño, no el sanluqueño. El domingo a las 4 en la Ciudad Deportiva del Decano. En mitad de tabla está el espeleño, que ganó 2-1 al Ceuta. Decíamos también la semana pasada que, bueno, que el Ceuta bajaba fuera, ¿no?, de su estadio. Los viajes en barco al final, Antonio, sí, llevaba razón. Marean. Vamos a tener que traer más de un equipo. Traemos Rayo Vallecano. En barco, como sea. Barco, vale. Y después otra cosa, que el onubense también va 17º. Tiene 16 puntos. Oportunidad para Rafa Navarro, los de Rafa Navarro, conseguir una victoria que le aupe un poquito más arriba y que lo acerque a las posiciones que estaba. Que últimamente ha pasado un bachecillo ahí, pero que se puede superar. Eso en tercera, María. Si cambiamos de fútbol, no vamos a fútbol sala. A fútbol sala, los chicos de Litea, que tendrán su partido. Estamos hablando el sábado a las 7 de la tarde. Partidazo, ¿eh? Si ha habido ambiente, ya hemos estado hablando del ambiente de Vista Alegre. Viene el filial del Barça, el Barcelona B. Sábado a las 7 en Vista Alegre. Están arriba en la clasificación, ¿eh? Pero yo creo que los chicos de Maca han demostrado que pueden con eso y con más. Ellos van quinto. Pero date cuenta una cosa, tienen 22 puntos, uh-huh. 22 puntos, pero tienen 7 victorias, 3 más que nosotros, tienen un empate, uno menos que nosotros, pero tienen 4 goles a favor menos que nosotros. ¿Vamos? Que sí, que nosotros en contra tenemos la mortera, ¿no? Porque como jugamos al ataque, nos mete muchos goles, ¿no? La mortera. Porque, no, hombre, es que te digo una cosa. Yo voy a acuñar este término, ¿eh? Para muchas cosas en mi vida. Que tienes que tener en cuenta que nosotros cuando perdemos, perdemos. O sea, no, cuando nos han metido goles, nos lo han metido. No, pero es verdad que arriesga, más que arriesga cuando va por detrás para intentar. Estamos, pero porque el otro día volvimos a perder en un sitio donde yo esperaba ganar, de verdad. Yo lo tenía apuntado en azul. Sí, o sea, que sí, se llama acá. Se quedó además que en la primera 6-4. Parte. Ya, sí. Sí. Pero llegó hasta la falta de 2 minutos, llegó a ponerse 5-4 incluso después de ir perdiendo 5-1. Se quedó ahí cerquita, pero claro, era ya rozar la proeza, la Machada. Bueno, pero que aquí la Machada es, primero, procurar llenar el Vista Alegre,
ya es importante. Y segundo, pues que contra estos equipos, si estos chavales demuestran que ya de por sí salen a por todas, enfrentarse a un Barça B, me imagino que eso tiene que ser para ellos una gozada, macho. Entonces, ya es decir, vamos a por todas. Que es un filial, pero el nivel de los, y la calidad de los jugadores del Barça B al final. Es que vamos a lo mismo, María. Los más malos que me los dejen. Vamos, si tienen alguno malo que nos lo den, lo que tienen esos chavales es el desparpajo y lo que tienen los filiales, porque lo que pretenden es llegar al primer equipo. Entonces, pues hay que intentar por todos los medios, pues no disfrutar del espectáculo. Marcado Maca, sí. ¿Eh? De verde en azul. Bueno, este lo tendremos, no sé, mezcladillo. Ese lo tendremos mezcladillo y además son dos colores, azul y verde también. Vamos. Mientras que no sea grana, ¿no? No, pero sería interesante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los chicos de Maca que llevamos escuchando tanto a... Esto es de los partidos, María, que en el vestuario cuando sale dice, vamos a disfrutar, sí, vamos a divertirnos. Sí, justo el espíritu usted del Fuenlabrada que estaba hablando. Vamos a divertirnos. Y ya está. Y nosotros vamos a ir al... Que tienen ahora mismo ese colchón con esa zona de abajo, que siguen ellos mirando hacia abajo, bueno, cómodo y todavía bastante amplio como para permitirse el salir a este partido a disfrutar y a intentar hacer las cosas lo mejor posible, evidentemente, y luchar por la victoria, que ya hemos visto que pueden conseguirlo, pero bueno, que tampoco tener esa presión de necesidad de ganarlo imperiosamente. Bueno, se puede disfrutar. Partidazo, y que allí estaremos los tres para contarlo, y esperemos vamos que... Vamos a tener que correr, ¿eh? Sí. ¿Qué? Vamos a tener que correr. Córdoba a las okay. 6 más o menos, termina. Vamos a tener que dar un sprint. Que nos da tiempo de sobra. Nosotros estamos rápidos, ¿eh? Estamos rápidos, María. 7 puntos, se tiene de colchón elitero, sí, en el descenso. O sea que, bueno, le da para, como decía María, afrontar con margen esa cita bastante bonita de mañana en Vista Alegre. Ojalá que seamos muchos. Y sobre todo, ojalá, ¿por qué no?, que ganemos al Barça. ¿Te imaginas, Nacho, como soñar no cuesta dinero? Claro. Pues te imaginas que empezamos a las 4, a las 6 tenemos 3 puntos ya de allí de Huesca, y después nos vamos pa Vista Alegre y ganamos al Barça. Sería una gozada, ¿no? Una gozada, Nacho. Eso sería impresionante. Pero vamos a terminar ya el domingo y apuramos un poquito más, Antonio. ¿Qué? Vamos a ir hasta las 7:30 del domingo con el Córdoba B, que ya... Pero espera, si yo te digo la gozada por la noche, después el sábado. Ah, vale. Gozada el sábado, después el domingo tenemos más, claro que sí. El domingo tenemos más. Ahora de todas maneras veremos el resto de deportes, ¿eh? Que tenemos muchas más citas el sábado y el domingo, así que a ver si hacemos una... Bueno, el plan es que es complicado, vamos, por esos derbis que... Vamos a seguir, que nos pilla el toro. Que nos riñe después Alvarito. Pues seguimos con ese repaso del fútbol sala y nos vamos a la segunda división femenina, la undécima jornada. También partido mañana, ahorita antes de que empiece el partido de Litea, las chicas del Deportivo Córdoba visitarán el campo del Puerto Llano. Las chicas del Deportivo Córdoba, que vienen de ganar, vienen de ganar 4-3 frente al Torcal, son decimoterceras con 10 puntos después de esa victoria que ha salido de esa zona baja de la clasificación. Desde que empezaron estaban ahí metidas y esa victoria les dejó salir, así que les deseamos toda la suerte del mundo en Puerto Llano y que sigan sumando las chicas del fútbol sala femenino. Y en segunda B, grupo quinto, decimotercera jornada, mañana también habrá el partido de los chicos del Villa del Río, que recibirán al Victoria, que en el pabellón Matías Prat, los chicos de Villa del Río, que vienen de empatar a 5 frente al Betis y tienen a su próximo rival, al Victoria, que es justo por encima en la clasificación, que tan solo tiene un puntito más, así que también interesantísima sería esa victoria. Tanto el Deportivo como el Villa del Río, si el Deportivo gana, alcanza al Puerto Llano. Y si el Villa del Río gana, supera al Victoria Kane en 2 puntos, luego lo tienen fácil. Así que sábado también para hacer pleno, ¿no? Claro. Que adelantemos a todos nuestros rivales. Y en tercera división, grupo 17, mañana a las 5:30 el Pozo Blanco visitará el Villalba y a las 7 de la tarde La Salle visitará el Campillo. El Pozo Blanco es quinto con 18 puntos, noveno es La Salle con 11 puntos. En el grupo 18, partido sábado mañana a las 5, apague, vámonos, también jugará afuera, visitará el campo del punto suspensivo, este equipo que nos gusta tanto su nombre, y a las 6 de la tarde, una horita después, el Buja Lance sí que jugará en casa en el pabellón municipal Pepe Montalbán y recibirá al Atlético Huelín. Después de ese derbi con los dos equipos de Córdoba, ganaba el apaga y vámonos 7-5 frente al Buja Lance, les toca afrontar su próxima cita.
¿Pasamos al baloncesto? Sí, vamos al baloncesto ya después del repaso al fútbol sala, porque también hay partidos interesantes. El Yo Sí Que Sé va hasta Algeciras en la Liga EVA en el grupo D para medirse, evidentemente, al Algeciras. Mañana a partir de las 6, sí, hay segundo después de ganar al Utrera. Ahora le toca visitar al líder invicto, o sea que es un partido muy comprometido, pero también de una importancia máxima para el Yo Sí Que Sé, que si es capaz de ganar, pues fíjate, ¿no? Alcanza ya. Nos comentaban durante la semana, tan solo dos partidos ha perdido el Yo Sí Que Sé, sigue en segundo. Tuvieron el otro día, perdieron en San Fernando hace dos semanas y parece que empezaban todavía con esa sombra de las derrotas. Les costó encajar meter esa primera canasta, pero luego encauzaron un buen partido. Algunos tocados, esperemos que lleguen todos a ese próximo partido, esa próxima cita en Algeciras. No tenemos que coger barco, nos quedamos un poquito antes de embarcar. En Algeciras lo que hay un partido de fútbol, que ese sí que vale la pena, que es Algeciras-Cádiz. Ah, pues fíjate. Eso sí que es un derbi bueno, Nacho. Va a haber ambiente, ¿eh? He dicho yo antes que alcanzaría si gana el Algeciras, no, porque tiene dos derrotas. El Yo Sí Que Sé, Algeciras es invicto, pero bueno, le recortaría por lo menos una derrota. Y en el grupo B, en la octava jornada de la Primera Nacional, también tenemos derbi, con lo cual aquí ya se rompe eso de que ganen todos, porque mañana a las 6:30 se enfrentan el Peñarroya y el Carmen en el Polideportivo Lourdes Mohedano, y el domingo a las 12 el Ciudad de Córdoba se desplaza hasta Motril. Bueno, la semana pasada le fue bien al Peñarroya, que ganó al Ciudad de Córdoba 82-71, y ahora le toca jugar en casa los dos equipos en esta Primera Nacional. Bueno, tenemos también que ver la femenina, en este caso, la Primera Nacional femenina, sí, que también cuenta con tres partidos, y aquí otra vez volvemos a lo mismo, no se va a poder repetir que ganen todos, porque hay derbi. El Carmen contra Maristas mañana a las 6:30, el domingo a las 12, Adeva, que se desplaza hasta Málaga para jugar contra Unicaja, buen partido ese. Y el domingo a las 8, Leyenda Camarón contra La Carlota. Bueno, partido interesante. También me gusta a mí el último equipo, Leyenda de Camarón. Eso sí, entre el punto decir, suspensivo y Leyenda Camarón. Formábamos nosotros varios equipos. Eso en baloncesto, ¿no? En baloncesto y ahora tenemos también que hablar de balonmano, que también tenemos una agenda bastante comprometida en Asobal, María, la jornada 12, el Puente Genil, que va hasta Benidorm, sábado, mañana. Vuelven a los fines de semana después de sus partidos de los miércoles. Vuelve ahora a la Liga para jugar frente al Benidorm, como decimos, después de perder esa jornada en León, que ya hablábamos la semana pasada, un partido comprometido con errores arbitrales. Bueno, ojalá que tengan suerte el equipo de Puente Genil. Y en la División de Honor Plata femenina tenemos también el partido Adesal, que vuelve a jugar en casa en la Fuensanta contra Vícar Bahía el domingo a la 1, ojalá que para seguir ganando y que se mantenga ese sueño de regresar cuanto antes a la máxima categoría. Yo es que estamos fijos en la quiniela, ¿eh? Sí, ese uno no fijo. Y en la División de Honor Plata masculina seguimos con el balonmano en la undécima jornada. Partido del domingo a las 12, a los chicos de Palma del Río les tocará visitar el campo del Ciudad Real. Palma del Río, que viene de perder 23-24, un puntito solo, un gol solo de diferencia con el Bordils. Y son decimoterceros con 7 puntos y bajamos un escaloncito y nos vamos a esa Primera Estatal masculina. Dentro de ese grupo F se disputará la duodécima jornada. Todos los partidos el sábado, con media horita de diferencia. Sábado a las 6:30, el Aguilar recibirá al Dos Hermanas en el Polideportivo Municipal. A las 7, el Córdoba de Balonmano también en casa recibirá al Bolaño en Fátima. Y a las 7:30, a La Salle le tocará visitar el campo del Extremadura. La Salle, que va por su segunda victoria. El otro día, en ese derbi, le había costado y se le había atragantado esa primera victoria, pero sí que consiguieron ganar. Fue ahí en extremis, a falta de poquitos segundos, pero en ese derbi fue especial para ellos conseguir esa primera victoria. Así que el otro día estaban también aquí. Les deseamos la mayor de la suerte a los chicos del balonmano de La Salle, que también le ha pasado pues lo mismo que estábamos comentando. Buena temporada el año pasado, le desmantelan casi por completo el equipo y les toca adaptarse. Así que bueno, allá va. Sí, ahí es donde destaca un año más el Córdoba de balonmano, que ahí esa cantera es inagotable. Ahí, mientras que esté Antonio Reyes, eso no se agota nunca, nunca. Y los que no se agotan nunca de ganar y ganar y ganar son los del tenis de mesa, sí, sí. Diego. Bueno, siguen ganando. Tenemos la octava jornada en la superdivisión masculina. Los chicos, el sábado, mañana a las 6, contra La Scala. Y el sábado, o sea, también mañana a las 12. Las chicas, en este caso, contra el Balaguer. Son las dos citas del fin de semana, no hubo liga la semana pasada. Los chicos ganaron 3-0 en la ida de la tercera ronda de la E2 Cup. Las
chicas perdieron también por idéntico marcador. Sí, en esa competición europea se paraba la liga para que disputasen. Es verdad que los chicos con mejor suerte que las chicas. En Almería jugaba el día de antes con la selección, había tres representantes de Priego. Y estaba Carlos con Machado. Dolores, sí, con dolores creo que en la barriga, estaba con esa gastroenteritis. Y el pobre, bueno, pues lo pasó regular, pero le tocó reponerse al día siguiente y sí que consiguieron esa victoria. Todavía, bueno, por supuesto les deseamos que todo siga positivo para los chicos y a las chicas, pues evidentemente confiamos plenamente en ellas para que le den la vuelta a ese marcador. Y bueno, nos quedan ya atletismo, ¿no? Uh-huh. Atletismo y rugby. En atletismo el circuito provincial de carreras populares nos lleva el domingo a las 10:30 a Rute, ¿no? 7 kilómetros de circuito urbano por las calles de Rute. Se nos hace corto, parece, después de la media maratón, esos 21 kilómetros, pero es verdad que yo no corro ni 4, ¿eh? Así que 7 también tiene, y menos en Rute. Y menos en Rute, porque hay que pararse cada portalito. Me gustaría ver el habituallamiento, cuál es. Efectivamente, ahí quería yo llegar. Porque no sé si será un poquito de anís, un poquito de polvorones, bueno, ahí habrá de todo, ¿no? Y hasta jamón. Así sí también, corre uno a gusto, ¿verdad? Claro, te para un poquito, te pone tu jamoncito, te para... Allí ese después te ponen tu... Es que más que los polvorones hay allí unas porquerías. Se llaman cordobesas y se llaman bombones. Eso es espectacular, niño, eso es espectacular. Así... Yo voy a proponer que hagamos el viernes cada programa en un pueblo, ¿eh? En un pueblo, sí. Porque claro, la verdad es que cada viernes, cada semana nos toca darle elogio casi siempre en comida, que bien comemos. Sí. Hombre, es que yo creo que lo mismo que el turismo y el deporte va junto, pues la gastronomía y el deporte también. Tú sabes que no hay deportista que no se alimente. Hay que alimentarse, ¿vamos? Tenía... Y nosotros tenemos que hablar con conocimiento de causa. Yo tenía un compañero que cuando íbamos a retransmitir por ahí decía, nosotros vamos a los sitios a comer. Lo que pasa es que ya que estamos allí, pues retransmitimos, ya hacemos algo. Y ya te queda el rugby nada más, que si no te va a echar la bronca. Que van a echar la bronca, ¿eh? Vamos allá, y vamos rápido con los chicos del rugby, la Seven World Series que va a tener lugar este fin de semana en Dubái con la selección española. Está Javi de Juan. Arranca hoy esa serie mundiales con Javi de Juan, con la selección, como estábamos comentando, que comparte grupo con Escocia, Francia e Inglaterra. Llevan ya 2 semanitas entrenando en Emiratos Árabes para adaptarse, suponemos también, que a esa climatología. Y bueno, como dato, decir que esta categoría del rugby será olímpico en 2020, así que nos toca ir mejorando nivel para estar presente en la Olimpiada y hacer un buen papel. Lo contaremos la semana que viene a ver qué ha pasado con todos nuestros representantes, pero nos centramos en las citas que tenemos más próximas, lo de mañana, a ganar en Huesca, ¿no? Bueno, ganar en Huesca, ganar al Barça, ganar al Lucán, que todos ganen y los que se enfrentan entre ellos, bueno, pues que se repartan como puedan, ¿no? Como puedas. Hay que repartirse las victorias y sobre todo, pues que el fin de semana no sea bueno para todos. Pues lo dejamos aquí. Le despedimos a ustedes. Nosotros no nos despedimos porque nos seguiremos viendo durante todos estos compromisos que estamos hablando del fin de semana, que ya saben que bueno, los goles los tenemos asegurados los tres juntos, así que ojalá que aseguremos también esa victoria de este fin de semana, no solo en el fútbol, como hemos comentado, sino en todos los deportes. Deportistas cordobeses, equipos cordobeses que estén tanto aquí como fuera, que terminábamos hablando de esos chicos del rugby que están en Dubái. Así que esperamos contarles la próxima semana que ojalá todos sean victorias, a excepción de esos derbis que tenemos, que se repartan como puedan, decía Antonio. Lo dejamos aquí. Buenas noches.